Hola, Lucero de la mañana, aquí estoy de nuevo. Quiero enseñaros lo que tengo aquí preparado porque estoy haciendo migas de pan, de las que se compran secas, cortadas del Mercadona o de cualquier sitio donde vayáis, de cualquier panadería, bueno, vos migas. Pues nada, las eché, ahora veréis que os enseño las cositas, las eché como están sequitas en una bolsa limpia que no se había echado nada porque yo compro las bolsas limpias para cuando las tenga que usar para congelar y todo. Bueno, pues en una bolsa grande, echar las migas, hice en un cacharrito, en una jarrita grande, así de agua, y la mitad, mitad por mitad, mitad de agua y mitad de vino blanco de Brie. Y le eché sal. Lo disolví, la sal la disolví bien, 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 cuando ya estaba todo disuelto. Pues le empecé a echar y le hacía yo a la bolsa así. Y se fueron esponjando y se fueron mojando. ¿Qué pasa? Que lo hice anoche. Entonces, al hacer la noche, la tapé, la cerré, para que la humectación estuviera humectante y se ablandaran un poquito para luego pues secar cuando estás haciendo las migas en el caldero. Pues nada, de vez en cuando venía a la cocina, pues le daba un meneillo para que por todos sitios se fueran pues poniendo jugosas. Y hoy, eso fue anoche, y hoy pues las estoy haciendo. Aparte de que os he subido hace un rato un vídeo del Mercadona, porque tenía que ir a por las sardinas y tal. ¿A que no sabéis lo que me ha pasado, Lucero? Pues, vaya cabeza. Mira que está pendiente una de todo, pero siempre tiene que fallar algo. Y eso es por algo. Eso es porque en la cabeza se tienen muchas cosas que no deberíamos, pero las madres somos así. Bueno, pues he comprado, como os enseñé en el otro vídeo, unos nabos, col. ¿Qué más he cogido de allí? Pues nada, nada más que nabos y col. Lo primero que había cogido eran seis pimientos verdes muy grandes, pero como ahora ya no se pesa, que te lo pasan por la máquina, lo que he hecho ha sido que he cogido, los he echado 5 o 6, pero muy grande, muy duro, qué hermosura. Ahí se han quedado. Y los he puesto a un ladito mientras cogía los nabos y cogía la col. Pues me he echado los nabos y la col y los pimientos se han quedado allí. O sea que, como ya no se pesa ni pesados ni nada, nada más que para haberlo cogido y haberme lo llevado con la col y con los nabos a la caja, pues se han quedado. Y cuando he ido a echar mano, mirad, solo tenía tres finitos. Y mirar, esto es. Y pimiento rojo. Es que me encanta a mí el pimiento rojo para las migas, pero ¿veis cómo suena? Lo frito un poquito. Pero solo a mí, a los muchachos y a mi marido, no. Entonces, sí, estos. Por eso os digo que podía haber hecho más pimientos que les gustan de esto, pero solo he hecho los que tenía en el cajón de la nevera. Este es para mí nada más. Yo el de los otros. Pues me he dejado, digo, bueno, digo, ¿dónde están los pimientos? Digo, si es que ni los he enseñado en la compra que he enseñado a mis luceretes. Y digo, pues ya hasta los que tenía ahí, los he lavado bien y tal, que eran de esos ya arrugaditos. Y los he hecho. Bueno, pues mirad, como voy a hacer migas, he hecho esto. Los ajitos, que ya están aquí frititos. Los ajitos, que luego en el mismo aceite, eso sí, he hecho las migas, pero con lo demás no. Luego, aparte, he hecho los pimientos, unos torreznitos de panceta. ¿Qué pasa? Que yo no me gusta freírlo mucho porque luego se quedan duros y los he frito normalitos. ¿Veis? Trocitos de pancetita. Las he hecho, venían muy tiernos, los he comprado hoy y venían muy tiernos. Así en entremedia luego se echa un platito, luego os enseño el platito cuando esté ya preparado todo para comer cada comensal. Bueno, os enseñaré uno. He puesto melón, no quiero que se... y uvitas, ¿veis? A ver, voy a coger esto, no se me caerá. Melón y uvas. Ya lavadita y todas las uvas, porque nos gusta entre media. Y luceros míos, había en Mercadona unas sardinitas. A mí me gusta la sardinita, los boquerones. Y he comprado boquerones, que cuando os he subido el vídeo, os he enseñado la compra, pero no os he enseñado. Pero os había dicho que había comprado boquerones, sardinas y dos pescadillas finas que me la han hecho rodajitas para la noche. Y he comprado estas sardinas, son para asar. ¿Veis, Lucero? Le he dicho que me las coja de las más pequeñas, pero estas sardinas son, ya tienen su sal, están lavadas y con su sal. Me las ha arreglado allí el chico, pero qué sardinas más hermosas. A mí me gustan más pequeñitas, pero como no había, pues a no haber pan, buenas son tortas, ¿no? Pues he tenido que echar un plato, que ya están con su sal y todo, para pasarlo, que es lo único que me queda. Para pasarlo, mirad, Lucero, yo
Antes, cuando mi madre, yo estaba con mi madre, ya no, porque ya la he enseñado yo. Pero al principio, ella, cuando tenía que en harina, sardinas o boquerones o cualquier cosa, lo echaba en un platito, eso era antaño, un platito hondo, y ibas haciendo así con la sardina y la rebozabas y tal, de harina, y perfecto. Pero hoy en día, vamos, hace muchos años que lo hago, yo a mi madre ya se lo enseñó. He echado, que por cierto, voy a freír las sardinas con este, con el de fritos, porque sale muy bonito. Y están más ricas, más tostaditas y se fríen muy bien con esta harina. Porque sabéis que en el mercado tenemos, sobre todo en Mercadona, tenemos para fritos, para bizcocho, harina para rebozados. Esta para frito, luego está para rebozado. Luego hay otra que se llama, la tengo yo ahí. No me acuerdo cómo se llama, que es muy, muy fina. Y la harina normal de trigo. Hay muchísimas harinas en el mercado, lo sabéis vosotras. Bueno, pues yo las harinas hoy las voy a freír con esto. La he hecho aquí, he echado harina, a ver, he echado de esa harina, ¿veis? Bueno, se ve mal. Y entonces yo ahora cojo y hago así y las echo aquí. Hombre, hay veces que cojo una bolsa mayor, pero esta también era de esas, estaban herméticas, limpia, y hago así. No te manchas, no manchas nada. Mirad cómo sale. Rebozadita, claro que esto no es harina, esa harina es para lo que os digo, para los fritos, y la voy poniendo aquí. ¿Veis, luceros? Es más cómodo, que hay que buscarse, como ya os digo en todos los vídeos, las comodidades. ¿Veis? Hago pum, 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 así, y ya está. La sacas de la colita y no tienes que estar ahí en un plato haciendo así, que si un plato para. Que no. ¿Veis? Y esto se fríe de lujo. Ahora ya os voy a enseñar, eso sí. Ya os enseño lo que tengo preparado, ¿no? Luego los ajitos, eso se lo echo por encima a las migas. Ahora vais a ver después, me vais a ver friendo las sardinas y vamos a ver las migas cómo van. Ya les he dado unas cuantas vueltecitas. Es que a mí me gustan que estén sueltecitas, pero jugosas, no secas, lógicamente. Habrá quien. Hay muchas clases de hacer migas. Yo estas migas os voy a enseñar. Como mi padre, para mí no hacía las migas nadie. Aunque tengo un sobrino que tiene un bar, mi sobrina y mi sobrino, y les da un punto, están las migas riquísimas, porque mi hermano fue un maestro y han tenido buen maestro. Mi hermano hace cada caldero y guau, unas calderetas en el campo, que eso es de muerte. Vamos, que te quedas como una princesa cuando te comes un plato de esos tan ricos. ¿Sigo? Es que he echado muchas. Por eso les estoy dando más vueltas, ¿sí? Echan muchas. Entonces, lo que os iba a decir, que como mi padre, para mí, las migas que hacía, y era muy limpio haciendo migas, porque todo lo que freía, chorizo, de todo, todo aparte, era muy limpio. Luego quedaba algo y te lo podías comer muy a gusto. Bueno, pues yo, estas migas que os voy a enseñar son migas a mi manera. A la manera de Isabel. Porque, a ver, siempre cuando haces un guiso, haces unas migas, haces cualquier otra cosa, sabéis vosotras, que siempre no sale igual. Si les teníamos el truquillo cogido de los comensales que vamos a hacer, pues sí. Pero vaya cuando invitas a gente que dice, va, vamos a hacer una paella para 12. Madre mía, que sí, que te va a salir rica, que la sabes hacer, pero estás nada más que nerviosita esperando a ver cómo queda, porque no es lo mismo, las cantidades ya las tienes cogidas y cuando hay más gente ya sabéis que. Madre mía, bueno, pues ya está. Han entrado todas esas, no sé lo que habrá pesado. Yo le he dicho 1 kilo. Dice así, digo, sí, así más o menos, pero que no sé. Luego sí, en el vídeo anterior que os he subido, cuando os enseñé el ticket, ahí lo ponía. Bueno, pues ya está. Estas. Según esa harina, hay veces que yo la suelo dejar si, limpita, si no hay muchas escamas, pues para la próxima, si a lo mejor esta noche hago la pescadilla esa, pues puedo dejarla porque es de lo mismo y recién. Pero normalmente cojo la bolsita y la tiro. Y como tenemos más, que esto no vale tanto y solemos tener, bueno, pues a ver dónde le doy a pausa. Hola, Lucero, ya estamos otra vez aquí. Espero que no os caigáis de donde os he subido. Si supierais dónde os habéis subido, os he subido, pues eso. El otro día os subí para grabar un vídeo. Vamos a ir a esperar, ahora os lo cuento. Mirad, ya tengo las sardinitas aquí, vamos a ir echándolas. Que se vaya friendo. Un aceitito de oliva.
Pues nada, que el otro día, Guti y sus recetas chidas que tiene canal, esa persona tan encantadora que para mí es un rey, me oyó de decir que cuando estaba grabando lo de la compra del día, os tenía subidos al lado de los platos, abrí el armario y ahí encima de los platos tenía. Este ya no cabe más. Le voy a dar un poquito de marcha. Y resulta de que luego cuando me hizo el comentario, Luceros, yo no sé si me vais a ver, cuando me hizo el comentario me dice, qué bien, dice, yo nunca había estado encima de unos platos. Digo, pues ya has estado, ya puedes decir que has estado encima de unos platos. Ay, qué risa con él. Tiene canal, un señor muy majo. Y eso me comentó, por eso os digo, si supierais podréis. ¿Dónde hago los roscos? En este molde donde hago los roscos, que es así de alto, así, más o menos, ahí estoy con el trípode, que lo tengo doblado, como son de esos que se doblan, que parecen una serpiente, pues ahí os tengo. Pues nada, Luceros, que ya son las 2 menos 20, suelen venir a las 2 y 10. Bueno, Kevin sale de los Salesianos, del instituto, sale a y media, a las 2 y media. Pero Víctor, padre, sale a las 2, mientras viene y no viene, que está cerquita, son y 10. Y yo siempre le suelo tener la comida ya preparada. Ya habéis visto lo que os he enseñado. Ahora ya a freír bien las sardinitas y voy a apretar un poquito más para que salen de lujo. A mi marido le gusta, a ver, a mí también, pero bueno, nos gustan gorditas así incluso más. Cuando vas al campo, las asas, las haces así a la leña. Pero como no había, pero la verdad es que a mi marido le gustan chicas, pero a mí me gustan gordas. Anda, burro grande, ande o no ande, ¿verdad, Luceros? Pues mirad, ha cogido aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y quedan 1, 2, 3, 4 y quedan 5. Mirad, os voy a enseñar. ¿Qué tengo aquí? Pues las migas. Pues como ya le he dado, a ver, ojo, si no os caéis. Como ya le he dado varias vueltas, pues las he dejado ahí resudando un poquito más con una tapadera puesta. A ver, que no veis. ¿Veis? Ahora me gustan mis jugositas. Ya le eché su vinito, están jugositas. Ya solo me queda probarlas. Sé que de sal también está bien. Me queda probarlas y darles otro meneíto, pero que no se sequen, que se queden súper jugosas. Por eso las tengo aquí tapadas, ¿veis? Luego aquí encima pues le echo yo sus torrenos, y si no, cada uno que se lo eche en su plato, Luceros. Le echo su torrenito, su todo lo que veis aquí. ¿Eh? Está aquí en la mesa. Y ya está, Luceros, que eso. Os voy a volver a poner aquí. No me fío, porque esto puede salir disparado. ¿Cuántas veces no me ha salido disparado el móvil? Tengo que comprarme uno porque ya lo tengo muy... Es que lo tengo muy usado porque... Pues ya veis, las miguitas aquí, Luceros, ¿veis? Me gustan así. ¿Veis cómo están sueltecitas? Pero... jugosas. No me gustan secas, así es que las voy a volver a tapar. Y ahora ya, cuando las prueben... Bueno, voy a coger otro platito, Luceros, que estoy aquí. Un platito para ir sacando las sardinitas. Así, otra vueltecita. Colorcito. Yo tengo a mi hermano grande, a mi cuñada, que les gusta las sardinas. Pero tienen esa manía de decir que no compran sardinas para la casa. Porque no he puesto yo ni esto. No he puesto ni esto de la campana, porque no sale humo. Que huele, que huela. Porque resulta que dicen que el olor que queda... Que no pueden con el olor que queda. No les gusta, Luceros, el olor de las sardinas. Pero a mí, a ver, tampoco me gusta que se impregne la casa el olor a sardinas. Ni a cuando hago un asado, ya sabéis vosotras. No nos gusta que se impregne cuando hacemos un asado aquí al horno. Pues, pero bueno, luego abre las ventanas de un día de otro y de asear el de este, pues se va yendo. Pero ellos que no soportan. Muchas veces vamos, cuando vamos al campo, hacemos sardinitas. ¡Cierra la puerta! Me dice mi chache grande. Niña, cierra la puerta. Digo, pero vamos a ver, que no pasa nada. Estamos comiendo y vamos a comer sardinas, chorizos, joder.
Digo, el olor de los chorizos, el olor de los chorizos no te sienta mal. Que si te están viendo se reirán. Ni del chorizo, ni de la morcilla, ni de la panceta, ni de nada. Pero lo que es la sardina, oye, cada persona, la verdad es que no lo toleran. Y el caso es que yo he visto a mi cuñada, al de mi hermano este, que dice lo mismo, que qué olor se queda, qué tal, qué cual. Pero luego yo la he visto en el campo que comérsela sí le gusta. Porque comer, sí, que no es decir que no le gusta comérsela. Le gusta, lo que pasa es que el olor no, y prefieren no comprarla. Digo, yo sí, pues yo una cosa que me gusta no la voy a comprar solo por el olor. Pues anda cuando asas cabezas de cordero y cosas así, ¿no? Luceritos. Pues tiene que oler la casa. Pues anda cuando cueces, cuando haces coliflor o brócoli o cosas que, o col. Pues a ver, tendremos que comer. Bueno, Lucero, pues ya os he enseñado cómo hago las miguitas. Luego ya cada uno que se aparte lo que quiera. Luego os enseño yo un plato ya preparado. Con, por ejemplo, mi plato que me voy a comer, os lo voy a enseñar para que veáis. Luego lo subiré al Facebook también. La comida que voy a comer hoy. La verdad es que tengo mucha hambre. Me pondré a comer a las 2:10, un poco más o menos. Tengo mucha hambre porque es que no desayuno. Yo hoy he estado para allá y para acá y he trabajado más que otras mañanas. Porque otras mañanas te levantas, haces las camas, barres, limpias el polvo y tal. Pero es que aparte de hoy haber hecho todo eso, lavadora, he salido a Albercadona, he ido a por pan, he ido a echar la bueno, loto, o sea que me he meneado más, entonces tengo que comer porque estoy desmayada. Y os voy a enseñar luego el platito, luego ya la preparación, el platito del que yo me voy a comer, que a lo mejor luego no me lo como, voy a poner un plato para que veáis más o menos, pero a lo mejor luego no me lo como, para que tenga buena presentación, Lucero, que os quiero mucho, ¿vale? Luceros, se están friendo, a esto le voy a dar unas vueltecillas más, que tienen una pinta, la he probado y están de sal y jugositas. Bueno, que ahora nos vemos, Luceros. Mirad, Luceros, he aquí el plato que os he dicho que me iba a preparar. El meloncito, las uvas, un par de sardinitas, las migas con sus ajitos y ahí hay un pimiento. No creo que me coma todo el plato, pero mirad, esa es la presentación. ¿Veis? Qué hermosura, los calentitas que están, leche, que voy a comer en cuanto ya acudan, que vayan viniendo. ¿Veis? Queda, no sé cómo lo veréis, porque como tengo la cámara puesta para mí, lo tengo en la mano izquierda el trípode. Os invito. Y si ya estáis comiendo, que son las 2 de la tarde, que aproveche. Que os siente bien, que aproveche. Besitos para todos. Espero que todos los que me estáis viéndome, estéis todos felices, a gusto. Y que la familia esté también muy bien, porque cuando falla alguien en la familia y está pachucho, nos ponemos malitos todos. Así es que muchos besitos a vuestra salud y que os quiero mucho. Hasta el próximo vídeo, Luceritos.